Muy buenos días, gracias por sintonizarnos en este canal 38. Estamos muy contentos, mi esposa la pastora Palos y un servidor, de poder estar este miércoles a esta hora con ustedes. Es nuestra última eh, oportunidad de estar aquí. Esperemos que volvamos a ser invitados a este, programa, a este programa. Y pues nos hemos gozado en estas dos enseñanzas y nos seguimos gozando en el Señor, de que hay una palabra para ti en este día. Dios tiene buenas noticias para ti. Hay tantas malas noticias que hay en el mundo, pero hoy Dios tiene una noticia muy buena para ti. Y queremos dar gracias a Dios primeramente por esta oportunidad de estar aquí al frente de ustedes. También gracias a Grace Randall y a todo su staff. Gracias por la oportunidad que nos han dado de poder ministrar al pueblo de Dios. Es un gran privilegio y un honor de parte de Dios para nosotros y decirles gracias por esta oportunidad, ¿verdad? Y pues somos uh, los pastores David Palos, eh, David y Sandra Palos, del Ministerio León de Judá y, y de este nos da, un, nos da mucho gusto de poder estar aquí una vez más. Quiero invitarles a nuestros servicios de nuestra iglesia. León de Judá, los miércoles, hoy a las 7 pm, todos los miércoles tengo un entrenamiento, un discipulado, una palabra que te edifica, que te trae una transformación en tu vida. Y queremos invitarte también para nuestros domingos a las 11 a.m., ¿verdad? Tenemos nuestro servicio en español, pero con traducción a inglés. Por uh, audio, ¿verdad? Espontáneamente. Es algo muy importante el, el bilingüe. Entonces estamos perfeccionando en esa área. También tenemos eh, la intercesión. Si usted está buscando un lugar para congregarse, para ir a interceder de noche o en la mañana, mire los tiempos que tenemos en nuestro ministerio: eh, los martes a las 7 p.m., los jueves a las 10 p.m. Y los sábados a las 6am estamos en intercesión ahí por nuestra ciudad, por nuestra nación, por las familias, por las iglesias, por mucho que hay que interceder. Y también tenemos cada mes, tenemos eventos de matrimonios, ya viene noviembre 13 un evento de matrimonios, eh, mujeres, ya viene este viernes. Ahorita lo voy a anunciar, pero tenemos matrimonios, mujeres, hombres y jóvenes. Cada mes nos juntamos para poder tener compañerismo y traer una palabra que nos ayude. Eh, Dios nos dio una visión para el ministerio león de Judá de entrenar, equipar y empoderar para expander el reino. Para eso Dios me comisionó al paso Texas. Para de eso me comisionó Dios para entrenar y equipar. Y empoderar a la gente del reino de Dios para poder expandir su reino. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en, en uh, 1057 Dunifan Park, en el Suite G, de este G79927, eh, y nuestro teléfono es 4650023. Este viernes, quiero hacer énfasis en este. En este viernes hay dos eventos de mujeres. En la mañana a las 10 a.m., Gema Femenil con la pastora Palos. Venga a tomar pastora líder, que me está oyendo. Estamos invitando para que usted venga a Gema Femenil este viernes a las 10 a.m. Y luego, Ministerio León de Judá, su reunión mensual de mujeres a las 7 p.m. Tenemos eh, varios... Más eventos para usted. Tenemos el ministerio de sanidad y liberación para su vida. Y pues no somos una iglesia perfecta, pero buscamos hacer la voluntad de Dios. Yo creo que Dios estableció en esta ciudad iglesias de reino para expandir su reino. Y yo creo que hay Efesios 4:11 que estamos haciendo todo lo posible porque usted sea alimentado, sea empoderado y sea sano y libre. Yo no sé en esta mañana cómo usted se siente, eh, si usted está enfermo de su cuerpo, qué tipos de pensamientos hay en su mente. Le estoy haciendo unas preguntas, ¿verdad? No sabemos qué es lo que usted siente, en qué área de su cuerpo está enfermo, qué tipos de pensamientos hay en su mente. Eh, tal vez no puedes estudiar la Biblia, no puedes adorar a Dios, has dejado de ganar almas, de ir a liberarlas, a sanarlas, tal vez te sientes estancado, tal vez sientes, te sientes deprimido, tal vez ya ni quieres ir a la iglesia. ¿Qué sientes? Hoy tengo buenas noticias de parte de Dios. Jeremías 31.3 te dice, desde hace mucho tiempo, ya te amé y te prolongué mis misericordias. Hoy es un día de amor y de misericordia para ti y para tu familia. Estás ahorita sintonizando el canal 38 y llámanos ya al 915-532-8518 para poder orar por ti. Ya hay gente ahí para interceder. ¿Cómo te sientes? Dile a ese que está ahí, a ese hermano, ¿qué es tu situación? Y la oración que tiene poder, va a sanarte. Yo quiero pasarle el tiempo a la pastora Pablo, mi esposa. Buenos días, Dios les bendiga. Estamos contentos nuevamente de estar ante ustedes, declarando que hoy es un día de bendición. Y ahorita el pastor hacía unas preguntas de que cómo te sientes. Y hoy el tema de esta mañana es avívame. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para decir esa palabra? Señor, avívame en estos tiempos. Dice segunda de Timoteo 1:6, dice, "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos." Habacuc 3:2 dice, "Oh Jehová, oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra, en medio de los tiempos, hazlo a conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Este es el tiempo donde le decimos al Señor, avívame. Estamos pasando situaciones difíciles, Señor. A nuestro alrededor vemos cosas, ¿verdad? Pero, Señor, avívame, que haya ese fuego en nosotros. Queremos seguir evangelizando, queremos seguir liberando, queremos seguir orando por los enfermos. Y hoy en esta mañana vamos a, a ver puntos importantes en los cuales vamos a decretar en esta mañana. Y número uno es nuestra responsabilidad mantenernos en fuego. Recuerda ello, es nuestra responsabilidad mantenernos en ese fuego que se nos dio a través de imponer sus manos. Tal vez impuso manos sobre ti tu pastor, tu apóstol, tu Padre Espiritual y es el tiempo, sobre todo el Espíritu de Dios ha declarado sobre nuestra vida ese fuego que siga en nuestras vidas. Y número dos, la palabra nos trae el temor para obedecer y hacer que Dios quiere que hagamos en estos tiempos. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos en estos tiempos? A través de las noticias, a través de la palabra que domingo a domingo, si tú te congregas, ¿qué es lo que nos está hablando el Señor a través de nuestro pastor? ¿Cuáles son las instrucciones de este tiempo? ¿Qué quiere Señor? ¿Qué hagamos? Y número tres, Dios una vez más hará en nosotros como hijos un avivamiento personal y congregacional. Sí. Personal. Señor, aviva el fuego personal en mi vida. Necesito hacer lo que hacía antes. Tal vez por, por enfermedad, tal vez por el COVID, tal vez por las situaciones, se te apagó el fuego. Y hoy ese día vas a aprender cómo mantener y que aviva el Señor en fuego en tu vida y en nuestras congregaciones. Pastor. Así es. Eh, a veces nos sentimos de una manera muy triste, muy eh, desanimada, ¿verdad? Y, y es normal por lo que estamos viendo. Pero ¿te acuerdas de la historia o la palabra de Dios donde dice Jeremías 20 que, que Él quiso callar, que Él quiso dejar todo, pero hubo un fuego dentro de Él que se lo impidió. Hay un fuego dentro de nosotros que puso Dios por su espíritu para que no te rindas, para que no te vayas del camino de Dios para que no vivas de esta manera en la cual estás viviendo. Yo creo que hay muchas enfermedades que son causa por la rebelión de nuestro corazón. Yo creo mucho en eso, ¿verdad? Y uno de los valores y principios de lo que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo es de impartir la doble porción. Pablo a Timoteo le impartió ese fuego, ese don que a veces se nos olvida, se nos apaga por las maneras en que vivimos, por las circunstancias que vivimos. Entonces, para eso están los Efesios 4:11. Para eso estamos nosotros, para activarte en ese don que Dios puso, ese fuego del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu fuego? ¿Cómo está esa pasión? Dejaste de ganar. Mira, ganar almas, mira lo que es verdaderamente. Eh, eh, vamos a hablar previamente avivamiento. ¿Qué es avivamiento? Porque este tema se llama avívame. No aviva a mis hijos. Primero avívame a mí. Escuche bien. Avivamiento es traer a la vida algo o alguien que murió espiritualmente. Fíjate lo que dice. Avivamiento es traer a la vida a algo o alguien que murió. Es ser encendido por Dios y para Dios. Es eh, avivamiento, viene por arrepentimiento y por el poder de la resurrección de Cristo. Ahora, ¿de qué me tengo que arrepentir? ¿Arrepentirnos de qué? Escuche bien, de no hacer o de dejar de hacer la voluntad de Dios. De eso nos tenemos que arrepentir. Ese es el arrepentimiento. Para que venga a nuestras vidas avivamiento, necesitamos arrepentimiento y el poder de la resurrección. Y vamos a explicar que, ya le dije, ¿qué es avivamiento? Ya le estoy diciendo que de qué nos tenemos que arrepentir? De no hacer o dejar de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? En verdad, la voluntad de Dios es de que tú intercedas. De que tú adores, de que tú sirvas, de que tú des, de que tú estudies la palabra, de que asistas a la iglesia, que ganes almas, que liberes las almas, hacer el bien y no el mal. Esa es la voluntad de Dios. Y de eso nos tenemos que arrepentir, porque por eso nos sentimos de una manera drástica sin fruto, estériles, apagados, sin fuego. ¿Para causa de qué? De no, que no venir el arrepentimiento a nuestra vida. Necesitamos avivamiento, pero tiene que venir por arrepentirnos de no hacer la voluntad de Dios. Debemos nosotros, debemos de saber sí. qué áreas dejamos de hacer. Hay áreas que dejaste de hacer. Hay áreas que Dios te dijo que hicieras para Él. Y esas áreas las dejaste de hacer? ¿Qué cosas sabes que tú no quieres hacer ya no más? ¿Nunca las hiciste o las hiciste y las dejaste de hacer? Todo eso debemos de nosotros saber para qué? Para poder vivir una vida, no de sobrevivencia. Nosotros, los hijos de Dios, no estamos para sobrevivir en la tierra, estamos aquí para impactar la tierra. Somos hijos de impacto, no podemos sobrevivir. Nosotros somos los que perseveramos para qué, para impactar en esta tierra, pero debemos de saber qué cosas sabemos que dejamos de hacer y qué cosas sabes que tú no quieres hacer de esto. Nosotros debemos de tener una conciencia limpia, arrepintiéndonos y yo creo que hoy Dios por su amor y su misericordia te vuelve a vivar, te vuelve a vivar. Ahora, ese es el arrepentimiento. Vamos a hablar poco de lo que es la resurrección. Pastora. En Mateo 27, versículo 51 al 53 dice, he aquí, el velo del templo se rasgó en dos. Y de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Hay muchos santos, que okay, aquí nos está hablando de los que ya partieron con el Señor, pero hoy. Vamos a hablar de los santos que están aquí en la tierra todavía, que están dormidos espiritualmente. ¿Y por qué? Pues tal vez por una herida, tal vez por un fracaso, por una situación en, en la cual tu pastor o un líder te ofendió, dejaste de, de servir en la casa de Dios, dejaste de orar, dejaste de, de hacer las cosas y enterraste tu llamado. Se enterró el propósito de Dios y hay muchos adoradores que aún ya no cantan, hay muchos intercesores que están callados, hay muchos que, que antes ganaban almas y ya no. Pero hoy yo tengo una gran noticia para ti, porque hay muchos sepulcros ahí llenos de polvo, llenos de tierra y hoy el poder de la resurrección viene sobre tu vida y vuelve a abrirse. ¿Por qué? Porque su misericordia, la misericordia de Dios nos da una nueva oportunidad en esta mañana. Dios no se olvida. Dios no se olvida de lo que tú hiciste. Dios no se olvida de lo que ha depositado en ti. No se olvidará ni de ti, ni se olvidará de tus hijos. Porque todo lo que tú siembras para el reino trae recompensa. Si tú sembraste en tu diezmo, si tú sembraste en ofrenda, si tú sembraste oración, si tú sembraste servicio, todo lo que tú siembras traerá recompensa y hay una cosecha y traerá fruto. Hoy tus hijos se levantan también. Arrepiéntete y sacúdete. Es lo único que tienes que hacer. Y levántate. Y avívate en esta mañana. No busques justificaciones, porque hay muchas justificaciones. Hay muchos el por qué. Hay muchos el por qué estoy así, me quiero, estoy en depresión, no quiero ya servir a Dios, ya no hay, no sé si me acuerde cuando puedo orar por, para salvar almas. No busques culpables, hermano, porque allá afuera hay muchos culpables. No busques. ¿Por qué? sino avívate en esta mañana, en el Espíritu de Dios. El Espíritu de Santo nos está esperando, te está esperando, para que todo lo que Él depositó en ti vuelva a vida. Nuestra firmeza, nuestra solidez, nuestro crecimiento, nuestra madurez, es fundada en esta revelación. ¿Y sabes cuál es? Dios es mi Padre. Yo soy su hija y él me ama. Esta revelación de tres cosas, tres palabras: Dios es mi Padre. Tenemos un Padre celestial que nos ama. Hay un Padre celestial que nos perdona. Es un Padre que, que está listo para recibirnos, está listo para perdonarnos y está listo para avivar el fuego. Y el que reconozcas que tú eres el Hijo. Yo soy su hijo y él me ama. Y cuando tú tienes este fundamento, cuando tú tienes esta revelación, yo puedo vivir como un hijo de Dios, hacer las cosas, porque él nos dice que mayores cosas haríamos en su nombre. Somos hijos de un reino poderoso y nuestra fortaleza debe de saber esta revelación, este quién soy yo. Yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios. Si Dios hoy quiere avivarte, quiere que tú vuelvas en sí como el hijo pródigo. Él está listo para recibirte, Él está listo para depositar y avivar ese fuego en ti, Pastor. Así es, llámanos. Tienes alguna necesidad. Tal vez has estado ya mucho tiempo en casa con una eh, agonía espiritual. ¿verdad? Porque sé que nos llaman mucha gente enferma, pero este mensaje es para sanarte de esa área de tu cuerpo. Pero el énfasis de esta, de esta palabra es avivarte del fuego de Dios para que vuelvas a funcionar como hijo de Dios. No hay algo mejor de identidad que Dios pone a nosotros aquí en la tierra. No es mejor ser cristiano. No es el nombre de ser hijo, eh, este apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, adorador, intercedor. No es ese nombre, no es. El nombre que Dios nos da, la fuerza y el poder, está basado en la identidad de hijo. Tú eres una hija de Dios, tú eres un hijo de Dios. De ahí tienes que formar tu firmeza para cuando venga cualquier cosa a tu vida, puedas enfrentarlo y decirle, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, porque mi Dios es mi Padre y mi Dios me ama. Tres puntos importantes de esta revelación que la pastora Palos acaba de hablar y decir. Bajo ese fundamento vive firme, vive con ese entusiasmo y cuando quiera venir algo, porque vendrán cosas a nuestra vida, a, qué? a querer apagar este fuego, a querer apagar esto que Dios puso dentro de nosotros. Sabes de que no andamos por vista sino por fe. ¿Cuántos podemos decir eso? Entonces, ¿por qué te agobias? por lo que tú ves en tu vida, por qué te agobias por lo que tú ves en la vida de tus hijos. Si tú le tienes que creer a Dios que ese fuego no se va a apagar, ese fuego no se va a apagar, ¿por qué? Porque viene un avivamiento a través del arrepentimiento. Padre, te pido perdón, me arrepiento de haber dejado de hacer esto por aquello que me pasó. Arrepiéntase de eso. Y ahorita decía la pastora no busque justificaciones, no busque eh, culpables. En este mundo vamos a tener todo tipo de ofensas. Vea a Jesucristo, vea la vida de Josué el soñador, vea toda la Biblia y está llena de ofensas. Vea la vida de nosotros los pastores palos, está llena de ofensas. ¿Por qué? Porque así es, así es el mundo, así será. Pero la identidad de hijo me mantiene y nos sostenta y nos firme, nos da firmeza para seguir avanzando. No te dejes oprimir por tus propias decisiones. Haz decisiones correctas. Haz decisiones correctas que hoy Dios quiere enseñarte algo. Que ese fuego todavía no se apaga. Ese fuego todavía no se termina. Estás enfermo, llámanos. Estás decepcionado del cristianismo. Estás decepcionado del reino. Estás decepcionado de Dios, llámanos. Estás decepcionado de tu iglesia. Estás decepcionado de que hay solución al problema. Pero también identifica lo que has dejado de hacer, por qué y para quién. Entonces, ahorita yo quiero hablar acerca de algo muy terrible que hay en la tierra. Hay algo terrible en la Tierra, hay algo que se soltó de los infiernos peligrosísimo, y no es COVID-19, no es Delta, eh, la variante Delta y todas las plagas que quieran venir, no es eso tan peligroso, que es peligroso eso. Pero hay algo que está sucediendo en el cuerpo de Cristo, que está sucediendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay, algún, una, hay algún, un arma forjada que se ha levantado tan fuerte contra la iglesia y se llama, escuche bien, la apostasía. Mucha gente apostató porque vino la incredulidad. ¿Para qué? Para no creer en Dios vino la apostasía para no hacer lo que Dios dijo que hiciéramos. Esta es un arma que está matando muchos llamados. A muchos les ha matado el propósito. Pero yo estoy aquí como mi esposa, la pastora, para decirte que el mismo fuego del Espíritu Santo que me aviva a mí, te aviva a ti para que le digas a esta apostasía, te voy a vencer por el poder de Cristo. Escuche bien, la apostasía, esta arma mortal es muy dañina a los hijos de Dios, para abandonar, para desertar, no nada más la iglesia, sino el reino de Dios y las responsabilidades de hijo que eres tú. Porque la apostasía es abandonar nuestras responsabilidades que Dios nos dio. Usted tiene responsabilidades, yo tengo responsabilidades. Y cuando entró la apostasía por medio del miedo, por miedo de la incredulidad, vino a traer un abandono, una separación, un eh, irse a no creer más del reino de Dios a no hacer lo que Dios quería. ¿Por qué? Porque la apostasía acostumbró a la gente. Cuando está la apostasía, escuche bien, tenga mucho cuidado, porque la apostasía, cuando se hace firme en una persona que conoció el poder y la autoridad, de Los nueve dones de del Espíritu Santo en toda la, la unción que Dios nos ha dado y la dejaste de llevar a cabo. Escuche bien: empiezas a manipular, a querer a manipular a Dios. Mucha gente que quiera y piensa que puede manipular a Dios. Es que yo voy a ir cuando Dios me hable, es que yo voy a ir cuando no, 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 no se trata. Cuando, sino te está hablando Dios a ti, te está hablando a ti, Dios, que te vuelvas a encender con el Espíritu Santo para que no apostates. Todavía no hemos visto nada de lo que ha de venir a la tierra. Imagínate los que se apartaron ahora y los que el enemigo quiere usar la arma mortal para destruir el llamado y el propósito de los hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios y tú tienes este derecho de hacer posible que ese fuego te vuelva a vivar. Quiero hablarte de tres hijos. El primero hijo es este, los hijos pródigos, aquellos... ¿Quiénes son los hijos pródigos? Los hijos pródigos son aquellos que vino la tentación, la influencia del mundo, el alcohol, la droga, el miedo, la vergüenza, la condenación. Esos son los hijos pródigos. Usted sabe la parábola del hijo pródigo. ¿Y qué pasó? Hay un hombre, había un padre que le dio todo, todo, todo. La herencia a su hijo. Y fue y la malgastó. Fue y comió comida del mundo. Fue un hijo pródigo que malgastó. Así hay muchos ahora mismo que están hijos pródigos <coughs> malgastando el tiempo y malgastando el don que Dios te dio a ti. Si tú me oyes, quiero que me escuches. Quiero que me escuches. Ahorita vamos a ir a este video musical. Pero déjame te digo una cosa. Si tú te sientes como este hijo pródigo. Hay un padre, hay un pastor, hay un padre en tu casa, hay un padre Dios, hay un padre en tu casa, hay un padre, hay un padre espiritual que tiene un anillo para volverte a lo poner y decirte bienvenido una vez más al reino, porque no estamos nosotros para juzgar y condenar de lo cual has caído. Mire aquel que esté firme, que no caiga. Yo honro a aquellos que no han caído y a aquellos que cayeron estoy aquí para no juzgarte ni condenarte sino para levantarte y decirte si sí puedes todo lo puedes en cristo que es tu fortaleza cómo te sientes cómo está tu vida espiritual vamos a hablar de esto cómo está tu vida espiritual está muy crítica porque te has convertido en un hijo eh, pródigo Volvemos al instante después de este video con las otras dos instrucciones. Bendiciones. Regresamos pronto. Estamos hablando de avivamiento y el avivamiento viene por el poder del arrepentimiento y el poder de la resurrección. Aquello que dejaste de hacer, la voluntad de Dios, hay que arrepentirnos para poder estacionarnos en el lugar correcto, en la función correcta como hijos de Dios. Y yo creo que ese fuego del Espíritu Santo no se apagará a causa de la apostasía. Estoy hablando de la apostasía del último tiempo. Y declaro que en el nombre de Jesús tú no eres víctima de esta apostasía que ya está en la tierra. Ya están entrando muchas llamadas para qué? Para que oremos por ellas. Y vamos a orar. Estamos hablando de los tres hijos de los, de, los, de las tres áreas de hijos: el hijo pródigo, bastardo y el hijo vagabundo. Vamos a estar hablando al siguiente. Pero quiero orar por ustedes. Queremos orar, Padre, en el nombre de Jesús. María va a ser vende. Es por tu Espíritu Santo, mi Dios, que es a través del decreto de Jehová para establecer, Señor, el milagro a estas papeletas que tus hijos hablaron con una gran necesidad y el Espíritu de Dios que está sobre mí, y sobre mi esposa, para decretar destrucción a toda enfermedad, milagros en todo lo que ellos han puesto que necesitan y un avivamiento espiritual para ellos. Se ha hecho en el nombre de Jesús y declaro que la fe de tus hijos empieza a incrementarse porque tú contestas ahora mismo las peticiones de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Síguenos llamando 915-532-8518 y yo ya hablé acerca del hijo pródigo, pastora Palos. Hoy vamos a hablar acerca de los hijos bastardos y está en Deuteronomio 23, versículo 2. Dice, no entrará bastardo a la congregación de Jehová, ni hasta décima generación no entrarán en la congregación de Jehová. Un hijo bastardo es el que fue concebido fuera del matrimonio. Hoy en este tiempo se tiene que romper. Esa maldición. Hay un poder en la sangre de Cristo para derrumbar, para destruir toda maldición en el nombre de Jesús, porque el poder de la resurrección de Jesucristo los traerá al reino. Este es el tiempo. Créele. ¿Por qué? Porque los que apostataron la fe fueron, también fueron los hijos. Um, bastardos, los que fueron concebidos fuera del matrimonio. Tal vez tú dices, yo no puedo entrar a la iglesia, yo no puedo, eh, hay una maldición sobre mi vida, pero hoy por el poder de la sangre de Cristo, toda maldición se corta y tú entras a la congregación. Así es, llámanos, ¿cómo te sientes como un hijo pródigo, como un hijo bastardo? Como un hijo vagabundo, mendigo. Escuche bien, ¿qué es el otro punto importante de este hijo eh, mendigo? Mire, son los hijos errantes. Son los hijos vagabundos. Son los hijos que, que no saben la dirección en la cual pueden ir. Cuando Caín mató a Abel. Escuche bien, cuando Caín mató a Abel él entró a una tierra llamada Nod. Y la tierra llamada Nod era significa errante. Mire, dice la palabra en Génesis 4.16 salió pues Caín de delante de Jehová, o sea, fue la última vez que él se pudo poner enfrente ¿de quién? De Jehová. Dice, y habitó en tierra de Nod, el oriente de, de Edén. Nod tierra de vagabundos. Tierra, un lugar sin dirección. La apostasía ha traído inseguridades, ha traído ceguera visual, ha traído sueños a la gente que está en esa tierra, la tiene dormida. No son sueños de Dios, la tiene dormida. Han puesto sus pies en ese territorio y no pueden tomar la dirección correcta para su llamado y su propósito. A causa de la apostasía vienen los hijos pródigos a comer comida del mundo. Vienen los hijos bastardos a apostatar y no pueden entrar y permanecer en donde? En la congregación de Dios. Y ahora los mendigos, los hijos mendigos que apostataron y se metieron en donde? En una tierra donde hay puros moribundos, no hay dirección a su llamado, no encuentran por dónde me voy, ¿por qué? Porque el enemigo vino con la apostasía para negar la voluntad de Dios y estos fueron presas por medio de la apostasía. Hoy es el día de salir, de ser pródigo, de ser bastardo y de ser lo que estoy hablando, de ser un hijo mendigo. Tú eres un hijo del reino. Quiero que nos lleves en esta última parte para que eh, eh, ores por esto, Pastora. Ni tú ni yo ni tus hijos, somos hijos pródigos, somos mendigos y somos bastardos. Tú y yo tenemos un llamado en nuestras vidas. Yo quiero orar para que tú te levantes, mujer, varón que nos está viendo, el pasado o joven uh -huh. que nos está viendo, el pasado, lo que hayas hecho lo que hagas si si pecaste y dices yo quiero regresar a la iglesia o tal vez no te sientes con 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 la bendición o con la convicción de decir, voy a regresar a la iglesia hoy, hoy te desligo en el nombre de Jesús Charabobo. y por el poder de tu palabra, Señor, hoy desligo, Señor, a los hijos pródigos, a los hijos mendigos, a los bastardos, y toda maldición generacional se pudre por el poder uh -huh. de la sangre, se cortan cadenas del pecado, cadenas, Señor, de la inmundicia, del mundo, Señor ahora en el nombre de Jesús y levanto una generación, una generación empoderada, Señor, sí, para señor. buscar tu rostro. Una, una generación, Señor, apasionada por ti. Uh -huh. Una generación, Señor, que quieren buscar tu rostro, que anhelan, Señor, conocerte, que anhelan, Señor, servirte. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, levanto una generación, Señor, una generación como David apasionados, adoradores y guerreros en este tiempo, Padre, que el mundo no se enseñore de ellos, que el mundo, mm. Señor, no sea propio, porque hay una sangre, hay una marca, yes. Señor, sobre los hijos, hay una marca, Señor, y esa marca el enemigo tiene que huir, porque esa marca es la sangre del cordero, y mil millas a la redonda no se acercan a los hijos, porque hoy se Señor, tú les quitas el título de ser hijos pródigos. Hoy les quitas el título de ser bastardos. Hoy les quitas el título, Señor, de ser mendigos. Sí. Porque hoy los metes al reino. Sí. Hoy son hijos de reino, Amén. hijos de poder, mm. hijos de autoridad, hijos de conquista, Señor. Empoderados, Señor, para impactar esta tierra. Imp Empoderados, Señor, para impactar y Señor, y expandir tu reino. Porque hoy se Señor, tú los das una marca amén. y les damos la bienvenida, Señor, Aleluya. al reino de Dios. Mm, amén, amén. Llámanos, estamos contentos de estar aquí con usted. Y 532-8518, hay un fuego en tu vida que es encendido, no por mí o la pastora, sino por el Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Ahora, hemos hablado a un nivel personal y familiar. Tus hijos, tú, están siendo avivados. Hay arrepentimiento, hay poder de resurrección. Entonces tu llamado vuelve a ejercer y el llamado de tu esposa y de tus hijos y de toda tu familia. Ahora, vamos a, a, a hablar de la congregación de los santos. Vamos a hablar de la congregación de los santos, porque una es la personal y la otra es la congregacional de los santos. Si yo que soy un Efesios 4:11, no estoy avivado y traigo mensajes religiosos en el púlpito. Yo no puedo avivar el fuego del Espíritu que Dios puso en mí sobre tu vida si yo estoy seco. Yo necesito estar avivado. Los Efesios 4:11 debemos estar avivados en revelación fresca, poderosa, una unción que cambia y transforma a la gente y empodera para la función correcta aquí en la tierra. Escuche bien: los púlpitos debemos detener el fuego santo, la revelación fresca que motiva e inspira, pero también trae transformación. Quiero que sepa que nosotros, los Efesios 4:11, Traemos este fuego para impartírselo a usted cada vez que ministramos, cada vez que hablamos la palabra. Escuche bien, soltamos el fuego para la vida de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que hay en mi, en mi boca, y esto es lo que hay en la boca de la pastora, y esto es lo que he enseñado a Ministerio León de Judá: aquellos pueden provocar, ellos pueden provocar. Que el Dios Todopoderoso se levante y venga a aplastar a todos sus enemigos. Yo lo creo. Creo que nosotros, los Efesios 4:11, de esta ciudad y de esta nación y del mundo entero, debemos estar bien avivados. Debemos de estar bien encendidos del fuego del Espíritu Santo, impartiendo, activando, enseñando a la gente de cómo operar en los nueve dones del Espíritu Santo, cómo trazar la palabra, cómo ser un Efesios 4:11. Todo esto. Lo tenemos que tener nosotros los efesios 4:11. Si usted no tiene una iglesia, llámenos. Si usted no tiene una iglesia. Porque ya tuve experiencias con muchos que se salieron de una iglesia, de una iglesia para venir a la mía. Escuche bien, escuche bien. Escuche bien, no tiene una iglesia. Háblenos. Si no está yendo a ningún lado, llámenos para servirle. Ahora quiero enseñarle algo, ¿qué es la iglesia vivada? ¿Qué es la iglesia vivada? ¿En dónde encontramos esta iglesia en El Paso, Texas? ¿Dónde está esta iglesia? ¿Dónde está la iglesia? ¿Cuáles son las características del fuego del Espíritu Santo de una iglesia vivada en nuestra ciudad? Número uno, es la iglesia que tiene gran expectativa, que grandes cosas y maravillosas van a ocurrir. Les he enseñado, no podemos ir a la iglesia nosotros a recibir, necesitamos dar en la iglesia, porque el Señor tiene algo grande. Si tú expectas cosas grandes, no vayas a ser bendecido y ve a bendecir a la iglesia. Y cuando eres tu bendecidor, hay una sorpresa, hay algo que tú no estabas expectando que llega a tu vida. Una iglesia avivada siempre está en gran expectativa. Cosas grandes, maravillosas, van a ocurrir en el servicio. Número dos, la iglesia avivada siempre tiene hambre y sed por más revelación fresca. Más revelación fresca. Y número tres, siempre provoca los de repentes de Dios. Wow. Cómo me encantan a mí provocar los de repentes de Dios. Cuando está algo tan triste, tan, tan feo provocar que él venga y traiga una transformación en la vida de la persona, en la vida de la iglesia, pero Dios está avivando la iglesia. Ese es el número tres, pastora. El número 4, estamos hablando de la iglesia avivada. El número 4 es una iglesia enamorada, apasionada, mm. encendida por Dios, por su presencia y por su gloria. Esta es la característica tan poderosa de una iglesia avivada, que su presencia, que estemos enamorados de Dios, que estemos que su presencia sea tan visible y tangible, que la gloria sea manifestada y que él Venga y haga esos milagros. Número cuatro, la iglesia vivada es una apasionada por ganar almas. Tenemos una pasión, debe de haber una pasión por ganar almas. Yo creo que lo recibimos, nos apasionamos, ¿verdad? Y vamos, de lo que hemos recibido, vamos a ganar almas, vamos por el alcohólico, vamos por el adúltero, vamos por el uh, drogadicto, vamos por las almas. Es una pasión. Y número seis, una pasión. La iglesia vivada está entregada como sentinela. Una atalaya. Mm. ¿Quiénes son las atalayas? Las que están viendo la atmósfera. Estamos viendo el, eh, escuchando el sonido de lo que Dios está hablando. La atmósfera, la atmósfera espiritual en la cual tenemos que saber eh, que estamos orando, cuáles son los peligros, porque la iglesia tiene que levantarse. En contra de Satanás, porque hemos sido equipados para ver venir a derrumbar fortalezas, callarle la boca al enemigo y derrumbar las sentinelas, estar al pendiente, dónde viene, qué está pasando, qué nos espera para ir a derrumbarlo en el nombre de Jesús. La iglesia avivada, la iglesia, no estoy hablando de la iglesia perfecta porque no lo hay, no estoy hablando de Efesios 4:11, perfecto, estoy hablando de Efesios 4:11. 11. Que está avivado en el fuego del Espíritu. Estoy hablando de la iglesia avivada de nuestro Señor Jesucristo, llena del fuego del Espíritu Santo. Número 8. Siempre quiere agradar a Dios con el compromiso, obediencia y disponibilidad. Esa es la verdadera Iglesia de nuestro Señor Jesucristo que está vivada en qué? En agradar a Dios, porque la obedecemos, porque obedecemos a Dios, estamos comprometidos a Dios y estamos disponibles para con Dios, para el servicio de los Santos. Es una Iglesia vivada en servicio, una vivada en obediencia, en disponibilidad y compromiso. Número nueve. Esta iglesia siempre está en el movimiento del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva a más fe, a más fe, de más gracia a más gracia, pero de una gloria a más gloria. El Espíritu de Dios está sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con la unción y el poder de lo apostólico y profético para poder ejercer la función correcta y todo el poder correcto del reino en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Creo que el apóstol y el profeta son el ejemplo y deben de traer la palabra para trazarla y llevarla a donde a los infiernos y destruir las deidades diabólicas. Esa es la iglesia que está en movimiento del Espíritu Santo. Esta es la iglesia. Las iglesias de Macedonia eran iglesias tan ejemplares que esa iglesia es la que yo estoy buscando aquí en el Paso Texas. Entonces, hemos hecho este, esta prédica, esta enseñanza de Avívanos por el arrepentimiento, por el poder de que de lo que es la resurrección de Cristo y sobre todo de que no vivas como pródigo, que no vivas como mendigo, que no vivas como bastardo, sino como un hijo de impacto. Hemos estado ministrando esto. Es terrible lo que uno escuche, escucha, escucha. Ahorita antes de venir bajarme de la, de la troca, me suena, me daban un texto que he estado ministrando a un joven. Me siento en depresión. Antes iba con nosotros a la iglesia. Era un joven que lo invité a hacer ejercicio, lo invité a, a comer y estaba cerrado. El Señor hizo grandes cosas para abrirlo, para sanarlo, pero se apartó del Señor. Joven, joven, escucha bien. Y padre, escuche bien y todos los que estamos de esa, están así de esa manera. Este muchacho me manda un texto como lo he estado ministrando y le dijo, no te dejes. No te dejes con la depresión, la opresión. No vaya a ser porque él conoce a un amigo que hace dos semanas se suicidó. Se, se puso en adicción. Eso es triste. Y ahora le entró más miedo a él. Pero, ¿cuál es la solución? ¿El miedo? ¿O decirle a Dios, tengo que cambiar, tengo que hacer algo? Que, tengo que, que... Necesito tu ayuda, necesito que me avives. Yo quiero hacer una oración. Primeramente por aquel que no tiene a Cristo. Si usted no ha recibido a Jesús, no juegue. No juegue porque el infierno es real. No juegue ¿por qué? porque la tentación y la apostasía y todo lo que viene es para matarte y llevarte al infierno. Hay dos lugares donde uno muere, el infierno o el cielo. Y no es a donde Diosito quiere. Es a donde tú vas a hacer la decisión en la tierra de escoger el lugar. Este es el lugar que Dios preparó para ti. Él dijo: Las puertas del Hades no van a prevalecer contra nosotros. Y este es el momento de que tú le digas a Dios: Padre, me arrepiento porque soy un pecador. Me arrepiento porque soy un pecador. Me arrepiento porque soy un pecador. Dígalo en voz alta: Me arrepiento porque soy pecador. Y ahora pido que la sangre de Jesús me limpie, me lave, me santifique y me redima de todo pecado. Dígaselo, redime mi alma, mi ser, del pecado de la iniquidad. Y hoy te recibo como mi Señor, como mi Salvador, te entrego mi vida. Soy salvo por tu gracia. Voy a hacer tu voluntad de hoy en adelante. Amén. Usted hizo esta oración, usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Y a todos los que apostataron, a todos los que se fueron fuera de los caminos de Dios, hoy dile a Dios, me arrepiento de haber abandonado tu reino, tu voluntad y la iglesia. Me arrepiento y vuelvo a tus caminos, vuelvo a tus caminos en el nombre de Jesús. Hoy hago la decisión de ir a la iglesia. Y volver a trabajar en el reino juntamente con mis hermanos en Cristo. Usted hace esta oración, es simple. La última oración es esta. Es esta. Si usted cree que yo y la pastora los cargamos el fuego del Espíritu Santo, ¿eh? usted ponga sus manos ahí, así como la estoy haciendo yo así, y reciba. Padre, no es nada mío, ni es místico sino es un momento profético donde declaro a los ámbitos espirituales, como Efesios 4:11 de esta ciudad, Señor, declaro que mi decreto por el espíritu de tu palabra de impartir el fuego a aquellos que apostataron la fe, viene destrucción a la apostasía, viene a lo seco a traer vida viene a los a lo que fue apagado encendimiento del espíritu padre en el nombre de jesús envío el soplo de tu espíritu para que llegue el fuego de mi palabra para que llegue el fuego señor que está en mi boca y sean llenos ahora llenos de ese poder de esa autoridad del espíritu santo hay fuego que sale de mi boca hay fuego que sale de mis dedos lo oré, lo de y ahora te lo imparto a ti, que estás medio moribundo, que estás medio seco. Ahora te levanto para que vayas y hagas la obra que Dios te encomendó. Hay un fuego que envío, no nada más a los que me ven, sino a los ámbitos espirituales de mi ciudad y de mi nación. En el nombre de Jesús enviamos el fuego a las iglesias a los hospitales y a todos los lugares que se perdió el fuego del Espíritu, viene a estacionarse y a traer un aspecto glorioso de la gloria de Dios. Amén. Nos quedan dos minutos. Gracias por este tiempo. Gracias uh, a la hermana uh, Grace Randall y a todo su staff. Le damos muchas gracias. Pastora. Así es, pues muchas gracias por esta invitación. Si tú no tienes una iglesia donde congregarte, te esperamos. Ministerio León de Judá te recibe con sus brazos abiertos para, para hacerte far, parte de nuestra familia. Estamos localizados en el 1057 Dunefen Park Circle, Suite G, zona postal 79922 y nuestro teléfono 915-465-0023. Nuestros servicios son los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a siete. las 7 de la tarde. Si tú no tienes una iglesia, nuevamente te lo repito, visítanos. Visítanos y sé parte de nuestra familia y sigue llamándonos para. Cualquier petición que tú tengas, vamos a estar ahorita al terminar el programa orando personalmente por cada una de ellas. Y como siempre estamos para servirles, les amamos, nos da mucho gusto estar en este lugar, en estas pantallas, y que tú reci hayas recibido por estas tres semanas una palabra de parte de Dios que va a edificar tu vida y la de tu familia. Como siempre, les amamos, pastor. Amén, pues. Gracias, gracias, muchas gracias por todo. Y creo que no es, no será la última vez, ¿verdad? nos veremos pronto. Pero manténgase sano, haga ejercicio, alabe, adore a Dios y comamos bien para el reino de Dios. Les amamos, como dice la pastora, y estamos para servirles. Somos servidores de Dios y aquí estamos en esta ciudad para ti y tu familia. Les amamos y estamos orando ahorita al terminar por esto. Dios me los bendice a todos.